influir de manera positiva en los demás? Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 560. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, todo lo que necesitamos para poner las cosas a punto, ¿no es cierto? Y vivir de ello, vivir apasionadamente de eso, generar negocios, generar sinergias, alianzas, de esto se trata, de esto siempre estamos hablando porque es lo que hacemos siempre los emprendedores. Pues desde aquí un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan todos los días. Ya estamos en el episodio 560, wow, cómo pasa el tiempo. Hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que viven apasionadamente de lo que les gusta, pero hay veces que al fin, de hecho hoy es viernes, por fin viernes, pues terminamos un poco cansados. Ha sido una semana tenaz, a full de cosas, pero apasionante. O sea, vivir de lo que te gusta, esto es parte de estar de tener ese ADN emprendedor, ¿no? Pues bueno, he hecho esta dedicatoria ya que es viernes y que espero que puedan rematar con éxito, con ganas esta semana y que pues puedan cumplir todos aquellos retos, que puedan ir abriendo nuevos clientes, todo esto es, y que puedan, claro que sí, también descansar es parte de, el descanso es súper importante y este fin de semana puedan compartir, desconectar, hacer, cambiar de actividades, que esto ayuda muy bien para que el cerebro se refresque y volver recargados el día lunes. Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo influir en los demás, ¿no es cierto? Que esto a veces diría, bueno, pero influir de manera positiva, es decir, generar un círculo de influencia, ya lo vamos a ver. Esto para terminar, lo que ustedes ya saben que los viernes les comparto parte o secciones de libros que me encantan y sobre esto estamos haciendo ya mucho tiempo un seguimiento al libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y pues vamos a terminar con el quinto hábito que era pues comprender antes de ser comprendido, ¿no es cierto? Y esto habla mucho ya del relacionamiento, de la comunicación empática que hemos hablado. Pero antes, claro, comunicarles que la academia está por lanzarse a finales de este mes. Vamos a aprovechar el Black Friday para hacer una súper promoción bomba de muchos cursos que tenemos y pues deben estar pendientes. Si quieren saber más detalles, dentro de academan.com/newsletter se pueden apuntar. Esto por un lado. Por otro lado, bueno, vamos a empezar ya con el tema. Como les decía, con esto cerramos el quinto hábito de la gente altamente efectiva, que era pues primero comprender antes de ser comprendido, pero claro, después habla de esta escucha empática, del tener, y aquí, el quinto hábito es súper poderoso y es como que vamos creciendo en esta espiral, ¿no? Trabajábamos en una victoria privada que era pues primero trabajar en tu carácter, en tu esencia, ¿para qué viniste al mundo? ¿Qué estás aquí? Luego, bueno, ¿cuál es esa visión, no es cierto? Primero lo primero. Y luego, bueno, con el fin en mente es el segundo, después es primero lo primero, es decir, ya la agenda, la organización de tu tiempo y todo. Luego el cuarto hábito era ganar, ganar, es decir, pensar en relaciones, ganar, ganar. Pero claro, ¿esto cómo se consigue? Es con el quinto hábito, es decir, entender primero. ¿Cómo yo aplico una buena comunicación, una escucha empática? ¿Cómo? Y estamos viendo, de hecho, recordarán que el viernes anterior habíamos hablado sobre después procura ser comprendido. Antes era, bueno, primero entiende, comprende y luego haz que tu mensaje también llegue y que te puedas entender. Y había una parte súper muy bonita que me gustó a mí, que era de la secuencia de la filosofía antigua griega, que era muy sabia y que hablaba del ethos, del pathos y del logos, y que era básicamente el carácter, el ethos, el pathos es la parte emocional, empática, y luego pues la parte racional de saberse comunicar, ¿no? Que aquí diríamos un poco, como diría Stephen Covey, es ya la técnica, la parte superficial. Pero claro, hay que trabajar muchísimo en ese iceberg, lo que no se ve, y es lo que debemos trabajar internamente. Eso es lo que habíamos hablado la semana anterior. Esto ayuda muchísimo a ampliar el círculo de influencia, claro. Al momento que tú puedes influir sobre los demás, estás ampliando el círculo de la influencia, y esto ya lo habíamos también hablado, les dejo en las notas del programa, donde comenzamos a trabajar de adentro hacia afuera y que, claro, cuando se acaba de escuchar con
con énfasis, con dándole este espíritu, este aire psicológico a las personas. Y esto viene bien cuando, por ejemplo, y les quiero compartir un poco que yo estoy implementando un marketing estratégico dentro de LinkedIn que tiene mucho que ver con este concepto. Es decir, date a conocer, pero no presiones, no influyes, que esto es parte de generar las típicas ventas anteriores, ¿no es cierto? Donde, bueno, está el 80% de las personas quieren vender y están presionándote y te mandan el portafolio de productos y sí, que cuando tenemos la reunión y todo. Cuando es que no es así, más bien el enfoque es darse a conocer, dar contenido, por eso estrategias de inbound marketing hoy por hoy van a tener un impacto muy positivo para crearte una confianza en el mundo digital, que esto es súper importante, y esto aplica en el tema de que quieres influir en los demás. Entonces, generas una atmósfera positiva alrededor tuyo, y eso aterrizando en LinkedIn, que lo estamos hablando, el hablar, el generar contenido de calidad, el ser el que te reconozcan como un influencer, como un líder de opinión en tu sector, y que aparte de esto puedas prospectar, pero de manera no agresiva, sino dar a conocer esto o cómo tú ayudas y que la gente vea, y que después, esto es interesante porque en vez de que tú estés golpeando las puertas a los clientes, pues más bien ellos te buscan. Y esto es genial. Te buscan, ¿por qué? Porque ya te conocen, porque saben lo que tú conoces, tus destrezas, cómo ayudas, y pues de manera gratuita ayudas a mucha gente. Ya digo, con información, con capacitación, con webinars. Aquí imaginación y dependerá de cada sector. Pero esto hace que a la larga el tiempo invertido en este tipo de cosas, en comprender en general, esto aplica para las relaciones, pero también puede aplicar ya en el enfoque de negocios, que esto también nos caracteriza, es cómo comprendes cómo actúa tu nicho de mercado, qué necesidades tiene, cómo quiere proyectarse. Y si tú en tu conocimiento das este aporte de valor, pues ahí vas a generar esta confianza. Entonces, bueno, abres, se amplifica la comunicación, hay una comunicación más fluida, por eso decíamos, se aumenta el círculo de la influencia, de la confianza y de la influencia, y esto hace que muchas organizaciones comiencen a pensar que el factor humano dentro de sus organizaciones es súper importante. Aquí también hablamos, esto puede manejarse de diferentes enfoques, ¿no? Desde la comunicación tuya, que estamos terminando de hablar, hacia tu cliente, hacia tu nicho de mercado, pero también se puede aplicar a una comunicación empática dentro de tu equipo de trabajo, donde las empresas valoren de manera primordial el factor humano, antes que el tecnológico, el monetario, que son importantes, pero que si trabajamos de manera integral en la parte humana, pues esto va a fluir, generamos, y es algo a lo que vamos a hablar el próximo viernes sobre la sinergia, y entrando en el séptimo hábito, que es la sinergia. ¿Cómo? Y claro, la sinergia es la suma, 1 + 1 no da 2, puede dar 1000, 2000, esto lo hablaremos después. Pero claro, el que tú puedas generar, tú como persona, como líder, como jefe de un equipo, no me gusta mucho utilizar la palabra jefe, sino líder de un proyecto, o líder de tu empresa, o líder en el sector, pues que puedas inspirar lealtad, es lo que queremos. Y con esto nos quedamos, con que hagamos todo desde la vocación del servicio, desde pensar empáticamente o tratar de comunicarnos empáticamente con los demás e inspirar lealtad. De esto se trata. Y pues bueno, con esto terminamos el podcast. Ya saben que en este viernes, siempre los viernes, hablamos de un equilibrio emprendedor, que viene muy bien hablar sobre un poco las cosas, que digamos, los skills, las habilidades blandas, que son realmente importantes. Y pues bueno, con esto terminamos. Espero que tengan que rematen con éxito esta semana. Y pues, como les decía, nos vemos con ánimo la otra semana con un segmento de emprendimiento. Se les quiere mucho. Chao, chao.